Em companhia de Dante Delgado, Jesus Zombrano, Jesus Gaios e demais personalidades políticas, la governadora electa em Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, se dirigiu a seus simpatizantes e ao recinto de espetáculos Acrópolis. Graças, amigos y amigas, lo primero que quiero decir es que gano la verdad sobre la mentira y la violencia, si se pudo, claro que se pudo. Quiero decirles que me siento muy contenta de poder celebrarlo con todos ustedes. Gracias a su apoyo ganamos esta elección. Esta alta distinção que me rendado los poblanos de maneira legítima, me compromete a encabezar governo capaz, confiável y que dê resultados. Abajaré de maneira coordinada com el próximo presidente de México arroba López Obrador underscore pic.twitter.com/zimax9t Marta Erika Alonso arroba Marta Erika July 8, 2018 Marta Erika Alonso resaltou que se inscreverá una nueva historia, porque será la primera mujer gobernadora en Puebla. Además prometió a los poblanos que no le falará que su estado se convertirá en un mejor lugar. Le aseguro que no le vamos a falar, estaré a la altura de los retos las necessidades de todas todos. Le agradezco de coração a las ninas mujeres hombres de todo el estado de todos los municipios que se sumaram a este proyecto com la intención de hacer de Puebla o mejor lugar para vivir. Acompanhe a la primera gobernadora de Puebla arroba Marta Erika, en la entrega de su acta de mayoría de votos, mi reconocimiento admiración, estoy convencido que trabajará para todas todos los poblanos, logrando así igualdad de oportunidades la paz que tanto necesita nuestro estado pic.twitter.com/b4133qz9z Miguel Angel Uepa, arroba Miguel Uepa, July 8, 2018 Marta Erika Alonso e expresso profunda gratitude a quienes trabajaron incansablemente para hacer esto possible, pidió un aplauso para todos ellos. Agradeció también a todos los integrantes de la coalición por Puebla al frente, así como a los defensores del voto, a su familia y a su equipo de trabajo, por su esfuerzo y disciplina. La gobernadora electa asegurou que las elecciones adquirem sentido quando los ciudadanos participan y que pueden ganar si o perdes por ti solo un voto, pero que en esta ocasión se ganaron por más de 124 mil votos ciudadanos. Finalmente, Marta Erika Alonso hizo un llamado a los actores políticos para que respeten la voluntad y los resultados avalados por el Instituto Electoral del Estado y se comprometió a trabajar de la mano con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo rumbo a la presidencia de México, lo expresó con claridad y firmeza, en Puebla queremos paz y tranquilidad, no más violencia. Foto, Twitter arroba Miguel Uepa animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook comments.